Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy vamos a hablar de televisión, que es lo que están viendo ahora mismo, de música, pero sobre todo de jazz. Pero no de jazz, sino de smooth jazz. Si algunos no saben lo que es, ahora lo van a descubrir porque está con nosotros el empresario Jorge Arqué. Bienvenido, Jorge, que diriges el festival de smooth hot jazz, que le llamaban así, eh, que comenzó en 2017. Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro primer programa, comenzamos eso, hablando de la iniciativa que empezaste en 2017 que se llama Smooth Hot Jazz, que pueden acceder todos a la página web, eh, enterarse qué es eso el, eh, del Smooth Jazz pero podrías empezar hablando un poco, describiéndoles Yo, a los espectadores que no lo conozcan eh, En primer es? lugar tengo que pedir perdón a ti y al espectador porque cuando hablo de música lo hago de forma apasionada porque pues mejor casi Porque es un, para mí la música es algo mágico, ¿no? es un, un medio de poner en combinación dos personas que no se conocen y que a través de la música tienen un vínculo especial entre ellos. ¿no? Entonces eh, los artistas siempre llegan al público con sus canciones y esto es algo siempre muy emotivo. Siempre todos nosotros, eh, quien no tiene una canción que le recuerda algo de su pasado, eh, le puede recordar su primer beso, le puede recordar claro. eh, una situación concreta, le puede recordar tantas cosas que... Que, que, bueno, la música ha sido mi pasión toda mi vida y sigo, sigue siéndolo, ¿no? Desde los 12 años he visto, ¿no?, sí, que aprendes a tocar sí. la guitarra, Aprendo incluso... a tocar la guitarra con, con, con las canciones de los Beatles. Y en aquella época, como sabrás, pues no había teléfonos móviles, no había tabletas, no claro. había nada. Solo había podríamos... que encontrar la partitura en alguna parte, ¿no? no había partituras. Tenías, ¿Tampoco? Bueno, yo por lo menos no, no podía acceder a comprarlas. Claro. Con lo cual, era todo por oído, escuchabas el disco... El disco, porque también tampoco había en aquel momento CDs ni nada de eso. Claro. Escuchabas el disco, lo pasabas varias veces, intentabas buscar tú mismo los acordes y en la guitarra tocar las canciones y luego transcribir la letra poquito a poco, yendo para entenderlo bien. Eh, yo, el inglés, lo hablo desde que soy pequeño, porque mis padres me pusieron una profesora con tres años y eso pues, me ayudó a, 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 a descubrir mejor, ¿no? un poco más la claro. música. ¿no? Pero bueno, el, el, el proyecto este que me has preguntado de, de Smooth Jazz, el smooth jazz es un género eh, que no se puede definir exactamente como jazz, sino es más es un, 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 un género más melódico, más lleno de de, de, de soul también de soul, entiendo, ¿no? de R&B, es, eh, es funky, es rítmico eh, que a lo mejor personas que solo tienen en mente ahora mismo el jazz lo escuchan y dicen, uy, esto no es jazz, puede Efect ser. ¿no? Efectivamente, dirían, esto no, no es lo que yo conozco como el jazz tradicional. Porque el jazz tradicional eh, normalmente son canciones largas, con mucha improvisación. Hay una melodía que es la básica de la canción y luego empiezan a improvisar todos. Y son canciones que pueden durar, pues, bueno, hay también canciones cortas, pero en general duran bastante. ¿no? Y, por ejemplo, hay un, un exponente del, del smooth jazz actualmente, que es Josh Benson, el guitarrista que, que todos conocemos que al principio de su carrera se dedicaba a hacer discos puros de jazz, hasta que un productor eh, que conoce el mundo de, de, la, de los discos y de la música le dijo, mira George, vamos a hacer canciones más melódicas, más rítmicas, que la gente pueda recordar, pueda cantar y vas a ver cómo te hinchas a vender discos. Y efectivamente, el primer disco que sacó así, pues vendió millones de, de copias, versus los pocos ejemplares que, que, vendía, que vendía cuando anteriormente, solo hacía ¿no? jazz. ¿no? Es decir, es un poquito, es cierto que es una música más comercial, eso lo podemos definir así, es smooth jazz Más comercial que el jazz es puro. Es más comercial ¿no? que el jazz puro. No sé si recordarás la película La alan la la sí. donde el protagonista, en un momento determinado, eh, va a tocar con una banda, que es una banda que podríamos definir como jazz comercial, sí. porque eso le da de vivir, eso es, Sin sí. embargo, el jazz tradicional le cuesta un poco más. Sí. A mí me encanta el jazz tradicional, pero comprendo que para la gente que no está muy metida en la música, eh, el smooth jazz le, es un acceso más fácil a esa música que no, o al jazz que no el jazz tradicional, pues es que, que es más difícil. Además ¿no? llegas como a un, a un pasito más, ¿no? porque tú lo defines como la música más bonita del mundo, que es el el eslogan no por así sí, decirlo de vuestra sí. marca de sí, muchas yo yo por ejemplo la primera vez que escuché smooth Jazz, no recuerdo cuándo es pero hace muchos años en un taxi en los ángeles y tenían pues, una emisora que era smooth Jazz, y yo dije jo esta música me suena a soul mejor, me suena me suena rb me suena pues a las canciones melódicas de tanta gente como pues de michael jackson de, de, de las supremes de de los temptations de tantas y tantas bandas de esa época de los 70-80-90 muy melódica, muy bonita. Porque se inicia el smooth jazz, ¿no? en los 70. Sí, en la época ahí, de ¿no? los 70, sí, sí. Y bueno, pues el smooth jazz tiene un instrumento eh, que es como el rey de del, del género que es el saxo. Normalmente todos los grandes artistas de smooth jazz en la actualidad eh, son saxofonistas y el... Vemos justo ahora una de las que, sí, sí, vuestra sí. segunda edición del festival, ¿no? Que sí, sí. participa en ella. Sí, Paula Atherton, sí. sí. Bueno, es que es que Paula es una de las pocas mujeres que está en el género del, del smooth jazz. Hay pocas mujeres. Sí, entonces? hay pocas mujeres, pues porque, eh, pero poquito a poco se poquito a poco se van incorporando. Yo ya conozco a cuatro saxofonistas, ¿a cuál mejor? Y hemos querido traer una porque el, el festival que sea que, que presente un poquito de variedad, Una que no sean solo, claro. que no son, que no son solo chicos, ¿no? Claro. Y de hecho en todas las actuaciones normalmente hay eh, alguna vocalista, esta chica que es saxofonista. Es decir, que, que buscamos que haya variedad. Y, y en, yo, por ejemplo, el año que viene voy a traer un concierto, quiero traer un concierto a tres saxofonistas chicas. A la vez. A la vez. Para que Qué toquen bueno. entre ellas para que, para que se vea para que se animen también las chicas a, a entrar en este, en este género, que nos parece fantástico, porque tú sabes que en el mundo del pop está lleno de mujeres que tienen éxito. Eso es, sí. pero está, está, no, no hace falta que empecemos a decir nombres, porque nos quedamos mm, sin tiempo. sí, sí. Nos quedamos <laughs> sin tiempo, pero en cambio en el mundo del smooth jazz es más difícil encontrar eh, líderes. porque sí, que hay vocalistas. ¿no? Hay, mm. hay, hay normalmente, pues, hay muchas chicas que acompañan a las bandas. Y, y, y bueno, pues actúan como vocalistas. pero Así que, que sean, que sean instrumentistas, hay, hay menos variedad, y, y bueno, pues en cuanto vengan aquí las tendremos. ¿Y el, el smooth jazz es más conocido en Estados Unidos o en Inglaterra? Más que nada en Estados Unidos. Estados porque en Estados Unidos, cada fin de semana, en algún lugar de California, hay un pequeño festival y allí todos actúan regularmente y hay mucho trabajo para todo el mundo. En Europa es más complicado. Tenemos tres países centralizados, que son Alemania, Inglaterra y España. En los tres en los que más se los tres eh, se donde, hacen. Donde, más, donde más... Quizás la culpa de España la tengas tú, ¿no? Porque... Bueno, un principio un, tampoco quisiera darme yo ningún no, mérito que, bueno. no, que no tengo. Mi padre, ah, que lo voy a decir, es muy seguidor de, sí. del smooth jazz y va a todos los conciertos que, que organizáis, porque no organizáis solo el festival de smooth hot jazz, sino también hacéis Cada mes hacemos concerts, un par o tres de ¿no? conciertos, se llaman hot concerts. Que, que bueno pues que actualmente hemos terminado una etapa que es lo hacíamos en la sala Choco y ahora estamos empezando una etapa en el hotel Only de de Atocha. ¿no? Y... Que también participa en, ha participado en la segunda en la segunda sí, edición. Sí, participa con nosotros. Colabora con vosotros colabora, colabora, para tanto para el, es uno de el festival. nuestros colaboradores como para... y nuestros partners importantes en el, la organización del festival porque todos los músicos y toda la gente que viene de fuera. Está alojada en el hotel. Ah, se alojan y en, allí y se sí, hace también. Y en el propio hotel hacemos una jam session, hacemos una presentación a la prensa. Es decir. O sea, que son... es muy espectáculo, ¿no? Sí, también. Sí, es muy, es muy espectáculo. Entonces, hombre, lo difícil es que la gente conozca lo que es cuando les hablas de, de smooth jazz. Entonces, nosotros intentamos que este. Este género se ha conocido poquito a poco, cuando, invitando gente, que la gente lo vaya conociendo, porque el que viene, ese, no, ese vuelve no, siempre. Ya vuelve siempre, ¿no? Vuelve o sea... siempre porque es una música, como decimos, la música más bonita del mundo. Qué raro que la música más bonita del mundo no sea conocida, pero aquí estamos nosotros para intentar que se conozca. Y es que además, eh, yo decía al inicio del programa que eres empresario, porque bueno, has decidido lanzar este proyecto, como muchos otros en tu vida, pero es que tú te has dedicado mucho. A la producción audiovisual, en televisión especialmente. ¿Cómo pasas de, de esa faceta a de repente la música? Bueno, yo empecé realmente como productor musical y en el año 73 tuve un número uno en todo el mundo. Con un grupo español que se llamaba Santa Bárbara y una canción que se llama Charlie. Sí, Charlie. Evidentemente, lo he visto. La, mayoría, la mayoría de los que trabajáis aquí en esta cadena no habíais nacido todavía. Sí. <laughs> pero, pero, pero es verdad que yo empecé como productor musical y seguí, y seguí haciendo producciones musicales. Recientemente acabo de hacer otra producción musical. O sea que estoy metido en el mundo de la música como productor también. El mundo de la televisión, pues, como es cuando estás en un mundo en el que. Estás cerca de lo que es lo audiovisual, la música es parte de lo que es claro. audiovisual. Pues dices, bueno, yo viajaba por el mundo, veía programas que se hacían en otros países que no había en España, que en España solo, en aquella época solo había televisión española, la 1 y la 2. Pues dices, bueno, pues ¿por qué no intentar traer programas de éxito en otros países a España? Y esto lo iniciamos en el año 85. Y empezamos por un programa que se llama en inglés Family Feud. Y en España le, le llamamos Todo Queda en Casa con Pedro Sinaga, que en paz descanse. Y esto fue en el año 86, e inmediatamente en 87 hicimos el gran pelotazo en el sentido de audiencia, que era el precio justo. El precio justo. Cada sí. programa teníamos 17 millones de personas viendo el programa, cosa Madre que ahora mía. no lo consigues ni con un partido no. de la selección española. <laughs> ni aunque es, sea un 20% ese. Pero claro, llega. tampoco tiene tanto mérito porque era, había solo dos cadenas sí, bueno, pero... y estaba como el público y no había. El, la oferta de ocio que hay alternativa aquella hora cuando cuando ves televisión, ¿no? Pues que ahora Y eso te iba a decir porque me da la sensación como que ese tipo de programas se han dejado de hacer o se hacen ahora otro tipo de programas y como tal programas de entretenimiento que no sean concurso como tal, etcétera, no se está ha si cambiado te refieres mucho, al mundo ¿no? de la música. La música en estos momentos solo se vende en televisión a través de los talent shows, sí, no. que, que pues, pues el que tiene Telecinco, el que tiene tres media, etcétera, ¿no? pero, pero ya no hay programas de música como teníamos antes, donde podíamos ver a los nuevos grupos, las nuevas canciones, etcétera. Esto se ha De música como tal. Y supongo que se ha perdido. Bueno, nosotros tenemos uno que se llama con la piel de gallina, el que en 25 minutos hacemos entrevista a un grupo y tocan en directo, pero. Somos una tele pequeñita, las grandes no están apostando No, yo supongo ello. que las grandes, de hecho, mira, Televisión Española con la canción. Sí, la, la mejor canción la mejor de la. La cantada, el... cantada, sí. Eso, ¿no? eso, Entonces tienen poca audiencia. ¿Por qué? Sí. Porque la música, si no hay el elemento de confrontación, de. de, de, de situación, sí, de competición. De competición, eh. no hay competitividad, no interesa como otras cosas donde sí hay competitividad, ¿no? Es así, ha cambiado, no solo es que las cadenas no quieran ponerlo, es que ha cambiado la forma de entender estos programas por parte de la audiencia y ya no, no tiene el sentido que tenía antes cuando hace años pues hacían programas de música en todas las cadenas de televisión. Ya no existe eso. Pues algo en común tenemos seguro, Jorge, y es que defendemos cosas minoritarias, por así decirlo. ¿no? Sí. Nosotros aquí defendemos un tipo de televisión más minoritaria y tú defiendes un género musical que no es tan minoritario mundialmente, pero que en España, por desgracia, sí. pues le estáis dando, intentando dar difusión. ¿no? Pues menos mal que, que, que defendemos minorías, tanto vosotros como, como nosotros, porque al final no, to, no todo puede ser simplemente por el tema comercial. De venta, de venta, de venta, de venta. Hay que buscar recodos para poner aquello que le puede interesar al espectador minoritario que no encuentra en las grandes cadenas. Pues eso siempre es. habrá sitio. Es verdad que es. desde un punto de vista comercial es más complicado. Es menor, eso o sea, es, pero no es, es diferente. Pero es loable en eso cualquier es. caso. En 2017, entonces decimos: comenzáis Smooth Hot Jazz. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Porque, evidentemente, hay gente, pues como he dicho, como mi padre, que lo sabía desde hace muchos años, conocía el, el smooth jazz. Pero, ¿habéis notado? Pues eso, has dicho que va creciendo el público. ¿Cómo ha sido la evolución hasta ahora? Porque, bueno, no ha pasado mucho tiempo, evidentemente, pero sí no, que. Poquito habrá... a poco, vamos incrementando. Somos muy activos en las redes sociales las tenéis muy eh, bien sí. organizados. Por ciento, en redes sociales sí. en todo lo que es la comunicación al, al, al público que ya nos conoce. Entonces, nuestra, nuestra intención es: persona que viene, la tenemos que tener pillada para recibir información nuestra para el futuro. Claro. Entonces, les, les, les cogemos su email para mandar las newsletters, para que sigan nuestras redes sociales. Con lo cual, lo más importante cuando algo es minoritario es informar a la gente de que existimos. Claro. Y que los que nos conocen nos ayudan a difundir la idea para las personas a las personas que no nos conocen y que les vamos trayendo poco a poco entonces hemos ido creciendo de no tener a nadie pues a ya tener un, un seguimiento importante que inmediatamente en el momento que queremos difundir que un artista viene ya tenéis un mínimo de tenemos un mínimo que esto iba creciendo Eso y con es. el festival vamos a ir creciendo más todavía porque el festival no solo es varias actuaciones es que hacemos una serie de happenings alrededor una fiesta secreta en el hotel, una jam session, los artistas que, que vienen, se, que se quedan los tres días, actúan unos con otros. un poco lo que hacías es con los formatos de televisión, ¿no? Sí, ¿Que has trasladado sí. como un modelo americano, sí, ¿no? Sí, Al... sí. Es irrepetible, son van a ser actuaciones irrepetibles, porque vas a ver a Paula Atherton, ahora vemos aquí a, a uno de los guitarristas que viene, a Dan Holly, entonces van a mezclarse entre ellos. Y vamos a ver actuaciones que no son posibles ver otra vez porque no, van a, a, no, se, van a dar, no se van a dar otra no vez. No intentamos que el momento. festival no sea solo un festival, sino que sea un cúmulo de sorpresas y de sensaciones interesantes para, para las personas que van a venir con nosotros. ¿no? Decías además también, he visto que el, que el festival atrae mucho turismo temático, ¿no? que a lo mejor hay personas que se vienen desde otros lugares solo sí. porque, como el Smooth Jazz, a lo mejor pues, en Francia. ...o en Italia, yo qué sé, no, no tienen acceso a un festival como este... ...pues se vienen a lo mejor solo vienen para... Vienen de todas partes, es verdad, a mí me ha pasado... ...pues en uno de los últimos conciertos que dimos... ...se me presentó un señor simpatiquísimo de color... ...y me dijo, ¿a qué no sabe de dónde, vengo, de dónde vengo yo? Digo, hombre, no sé si usted vive en España... ...pero, pero seguramente vendrá de lejos, y dice... ...pues sí, vengo de Guinea Ecuatorial y... Y, y se vino para el y, concierto. Y solo por un se vino solo para el un concierto, una señora que viene de Los Ángeles... ...allí que lo tienen todos los días, pero claro, dice, no, es que yo... Ya sé lo que es el smooth jazz en Los Ángeles. Quiero verlo en España, quiero verlo en Madrid. Claro. Y luego quiero disfrutar de la gastronomía, de la gente. Claro, o se experiencia ustedes, nueva, claro, ¿no? la gente que tienen ustedes en España no es la gente que tenemos nosotros aquí. Me encanta con la gente su gastronomía, el turismo, los lugares, etc. Es decir, que la música vende como música, pero ayuda claro. a vender otras cosas. ¿Y hay buenos músicos de smooth jazz españoles? O... Sí. sí, de hecho, en el festival tenemos una banda local porque hay algunos artistas... Si sí, que... tenéis una banda que además recibe como el nombre del, del festival, sí, es el, también, nuestra, ¿eh? nuestra banda local, pero es. el, el líder se llama Juan Carlos Mendoza. No son sí. ellos, no, no son ellos. Estos esto, esto, sí. esto esto son es distintos banda, artistas sí. que van a estar en el, en el, es, en el sí. festival, aquí en la guitarra Cherry Minucci, etc. ¿no? Pero, pero lo que hacemos nosotros es eh, formar una banda para que ellos, por ejemplo, vienen, vienen dos saxofonistas, Michael Linton y Paul Taylor. Que traerlos con toda su banda sería muy, muy caro. Claro. Entonces, tenemos una, una banda local que actúa con ellos, pero los claro. líderes de la, de, 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 la, de la actuación son los artistas originales. ¿no? Pero es verdad que empieza a haber también en España músicos en los que nos podamos. Eh, Traer que, a lo mejor incluso. Que podamos como confiar en ellos. De... sí, sí. Y luego en alguna de las fiestas que hacemos van a estar solo ellos, con lo cual. Es, es, eh, es interesante. ¿Y cómo que, que es, crees que a lo mejor en el futuro puede ser un género musical que acabe teniendo más tirón en España? Bueno, en una entrevista que me hizo Carlos Herrera en, en, la, en, en la COPE, me dijo que todavía los que siguen este tipo de música somos como una secta, ¿no? <laughs> Lo definió sí, así. es un poco así, sí, es verdad. Lo, lo definió así. Entonces yo le dije, mira, Carlos... Como todas las minorías al final. Entre tú, yo y todos nuestros amigos, incluido a Esteban Novillo, <laughs> sí. vamos a intentar que esta música deje de ser una secta y por lo menos deje de ser sea media secta solo ya, que, vamos, que vayamos creciendo. ¿no? Sí, que haya gente que, no, que a lo mejor no sea tan habitual, claro, pero que lo mejor le guste. Que diga, a ver, eh, ¿qué es lo que nos estáis ofreciendo? ¿Qué es eso de la música más bonita del mundo? Claro. Es verdad o no es verdad. Déjame que lo escuche y te diré algo, ¿no? Pues eso, pero bueno, hay una emisora que emite por streaming desde Inglaterra y me dijo su director que el país de Europa donde más seguidores tienen, o sea, porque ellos miden exactamente claro, de dónde viene, el el viene la gente real que escucha la música, de dónde es dónde de España. España. O sea que hay afición. La tenemos que canalizar hacia nosotros, pero sí que hay afición por este tipo de música. ¿Y te han contactado desde otros países para a lo mejor llevar el festival que estáis haciendo aquí en España? No. ¿O, no. ¿o tenéis algún plan? No, de... pero de momento estamos desarrollando España. Claro, porque no, ya somos solo pocos, lleváis dos añitos. Somos pocos y no quisiéramos perdernos en... en guerras que no nos pertenecen ahora todavía. Claro. Yo antes de ir a otros países me gustaría que cuando traigo un artista llevarlo a Valencia, Sevilla, Barcelona, a crear otras a, sedes antes, dentro antes que otras propio... sedes dentro, dentro de España. Aunque no sé si esto podría ser un error, porque la gente viene de todas, no solo de fuera de España, sino se también de, desde España, de, de España. De Hay gente partes. que viene de Valencia, que viene de Sevilla, solo para un concierto vienen y se van. Claro. A mí hace un par de semanas vino una señora, me dijo: Pues yo vengo de Sevilla, vengo con mi hija que tiene 12 años, porque quiero que vea la buena música, y nada, he venido hoy, me voy mañana. O sea, es verdad claro. que hay gente que, que. Sí, hay mucha gente que al final aprovechan y dicen: Me voy el fin de semana a Madrid para el concierto, pero ya de paso me paso por Madrid, como decíamos, que sí. ya hacen un poco, ya un pack completo. Pero sí que es cierto que es interesante, sobre todo, no que a veces cosas por las que no apostarían otras personas, ¿no? eh, tú que eres un apasionado de esta música, como has dicho, la música más bonita del mundo, has decidido lanzar esta, esta iniciativa. ¿no? Al principio te decían, ¿estás loco? O, bueno, bueno, estas iniciativas minoritarias, y vosotros lo sabéis porque vosotros es, sois una televisión claro. que, que sí. pequeña comparado con los grandes monstruos, sí, sí. siempre tienen un poquito de locura. ¿No? Sí. O sea, lo haces por afición, lo haces por, por decir, eh, quiero que más gente comparta mis ideas. ¿no? Y claro. Lo haces de ese motivo. Entonces, no piensas en el dinero, no piensas en lo comercial, piensas en eso, en difundir una idea que te gusta a ti, que te gustaría que otras personas también comulgaran de esa, de esa idea. Entonces, nadie me ha dicho que estoy loco, pero la gente agradece el esfuerzo que hacemos para atraer a alguno de los más grandes artistas del mundo, por ejemplo, trajimos a Larry Carlton, que es un tío que ha ganado 15 Grammys. O sea, no estamos hablando de una persona sí, cualquiera, no es... estamos hablando de gente que tiene fuerza sí, en el mundo de la mi, música. ¿no? lo que decíamos, mi padre que va mucho por allí siempre me dice, es que he conocido a mi ídolo de toda la vida, a lo mejor, y les, y les ves de cerca, porque como encima lo, lo que destacáis vosotros es en los hot concerts es como muy íntimo, ¿no? que es lo que decís que... Puedes ir, disfrutar de ello y no es como el típico artista altivo que no te no, para va a hacer nada. Caso. Son muy asequibles. Al final de cada concierto se sientan a firmar autógrafos, fotos, hablar con la gente. Es decir, nosotros lo pedimos por contrato, pero creo que no haría falta pedirlo por contrato lo porque lo harían, lo, hacen, lo hacen de moto propio, con, 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 con eh, vamos, con, con mucho placer, están encantados de, de, de mezclarse con la gente y esto, esto ayuda. Porque cuando ves a tu ídolo y puedes sentarte con él y te puedes hacer una foto, sin necesidad de empujones ni de que un guardaespaldas te diga que te vayas, etc., pues es maravilloso. Y luego en nuestros conciertos se puede grabar todo. No es como en algunos teatros que no te dejan grabar sí, nada, etc. Acabe, no, aquí, aquí, puedes, foto, aquí puedes grabar todo, hacer fotos. Y luego el, 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 el festival concretamente va a estar en el Teatro María Guerrero, que es una maravilla arquitectónica. De, sí que es neoclásico. Que es neoclásico ¿no? de 500 Precioso. plazas solo vas a poder ver a estos artistas sentado cómodamente en una butaca. Y si te, te quieres levantar a bailar, y no te, pasa puedes nada. A bailar te puedes grabar, te puedes grabar, puedes grabar, pero es un sitio que dices, "Jo". Hay artistas que les vamos a, a llevar este, a, este, a este teatro y no habrán estado nunca en la vida en, en un sitio parecido, ¿no? Claro. Porque acostumbran a tocar en otros en, en otros, otros espacios más grandes, a espacios a más grandes o, 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 o no tan bonitos desde un punto de vista arquitectónico, ¿no? A mí, yo solo puedo comparar el Teatro Maya Guerrero de Madrid con el Teatro Real o con el Liceo de Barcelona. Es que que son no, no hay, maravillas sí, arquitectónicas. No hay, no hay, Palo de la música en Barcelona también, pero no hay, no hay no hay muchas más no hay muchas más es. pues muchas gracias Jorge Arqué, empresario y loco del smooth jazz podríamos loco siempre decir. <laughs> loco de todo, ¿no? de todo. <laughs> esperamos que crezcáis mucho con eh, smooth hot jazz a la vez que nosotros aquí en esta televisión que somos proyectos que han crecido más o menos a la vez nosotros iniciamos más o menos a la vez que vosotros así que mucha suerte y pues que mucha gente que nos esté viendo que, que se acerque, que seguro que repiten, que es lo que hemos dicho. ¿no? Pues estupendo, mucha suerte también para vosotros. Muchas gracias. Y a todos vosotros, ya sabéis, el smooth jazz, el jazz, no sabemos qué tipo de música os gustará, pero desde luego que os aconsejamos que continuéis viendo esta televisión y que os acerquéis para ese festival.